Y bueno, perros, pues vamos a comenzar con este videoblog. El tema del día de hoy va a ser los felinos. El día de hoy voy a convivir con linces y con una leona, amigos. Ya la han presenciado en otros videos anteriormente, pero el día de hoy va a ser algo muy diferente porque ellos también van a interactuar juntos, no nada más yo con ellos, sino ellos con ellos y ellos conmigo y yo con ellos y todos con todos, amigos. Así que si quieren saber de qué se va a tratar este video, pues quédense. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que no haya accidentes. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, amigos, aquí estoy ya con esta leoncita. Vamos a entrar aquí al recinto. Vente, gorda. Vamos a entrar aquí al recinto, amigos. Y vamos a ver cómo se comporta interactuando con estos felinos, que son animales ya adultos. Sin embargo, tienen el mismo tamaño que esta cría de león africano de 3 meses. ¿Verdad que sí, gordita? ¿Quieres entrar? Creo que quieren nuevos amigos. Así que, pues, vamos a presentarlos. Son subespecies muy distintas que no tienen nada que ver, amigos. Así que, pues, vamos a comenzar, vamos a entrar y vamos a ver cómo se comportan. Vamos. ¡Ey! Gente. El rey de la selva con los linces. Bueno, amigos, al parecer creo que sí se cayeron bien. Esa es la primera vez que socializan entre ellos. Como lo acabo de repetir, ellos son subespecies muy distintas. Aún así, sean felinos, es muy diferente el comportamiento y la alimentación, cuidados, hábitat, etcétera. Todo es muy distinto. Como pueden ver, tienen el mismo tamaño, amigos. Miren nada más esta hermosura, tiene 3 meses y tiene el mismo tamaño que esta otra hermosura. Está demasiado gigante, sin embargo sigue siendo una bebé. Pues vamos a jugar con ellos, vamos a ver qué onda, a ver cómo se comporta. Estamos tratando de motivar al lince, amigos, que se fue hasta allá, hasta la parte de arriba. Algo muy gracioso que no podrán creer es que a este lince, que ya tiene edad adulta, le dio miedo un cachorro de león de 3 meses, perros. Sorprendente, pero bueno, definitivamente por algo son los reyes de la selva, ¿no? Son intimidadores. ¿Ven? Y aquí está la reina de la selva, la reina de este lugar, amigos. Ay, se me hizo un hoyo. Oh, me hizo un agujero, amigos, así jugando, pero bueno, son los gajes del oficio y es a lo que uno se atiene si uno quiere andar jugando con felinos. Pero estos son grandes gatos. Ven, pues. Nada más se pone un poco nervioso, amigos, pero es normal en los felinos, ya que son animales, pues, de cacería, son animales nerviosos, ¿verdad? Entonces hay que comprenderlos. ¿Por qué? Porque son animales de caza, tienen instintos y por supuesto se van a defender. Ellos tienen como un foquito aquí en la cabeza que les manda una alerta y les dice ponte en guardia, literalmente. En esto fue lo que me ocasionó la leona. No fue pues una mordida grave, pero sí me hizo como 3 hoyos, sí me sacó sangre. No me dolió tanto, así como para llorar, no me dolió, pero sí se sintió. Y de hecho siento la mano un poco caliente. Pero es normal, esto es de lo más mínimo que puede pasar cuando estás jugando con un león. Por eso hay que tomar mucho en cuenta que cuando uno va a tener interacción con este tipo de animales, hay que tomar ese tipo de precauciones y sobre todo pues estar conscientes que estamos expuestos a esto, ¿no? Porque pues son accidentes simplemente. Miren, aquí se ve la cortada. De este lado tengo un agujero. De este lado tengo otro. León versus lince.
otras dos. Miren, amigos, y de este lado tenemos al estanque. Vamos al agua, perros. Amigos, pues llegó la hora de la comida para los linces. Les vamos a echar un poco de pollo, también al ocelote. Vamos a ir primero con el ocelote y voy a sacar algunas tomas para que las vean cómo comen este tipo de felinos. Parece que no tienen mucho apetito el día de hoy, amigos. No se han acabado su pieza de pollo. Además, son animales que están muy nutridos. En este caso, estos ejemplares que estamos exhibiendo están muy nutridos, muy bien cuidados. Y se les puede notar a simple vista, amigos. Pueden ver la complexión del animal. Se encuentra demasiado embarnecido, tiene un buen peso. Es muy probable que inclusive se encuentre excedido con sobrepeso, amigos. Por lo mismo que tiene unos excelentes cuidados. Esto es muy importante a la hora de tener un felino. Cualquier animal merece un buen trato, porque con esto garantizamos un promedio de vida de calidad. ¿Qué onda, perros? Este video ha llegado a su final. Aquí me encuentro con la gordita Ochoa. Nada más voy a mandar algunos saludos para todos. Algunas personas me pidieron unas personas especiales, entonces voy a mandar algunos saludos en este video, amigos. Quiero mandar saludos para Jorge Zarate y el Convoy de la Moderna. Quiero mandar saludos para Rocío López. Quiero mandar saludos para Lalo el Rocón de Tijuana. Y quiero mandar saludos para Sub-Zero Perros. Si quieren ver más videos como este, quieren ver hasta que termine esta primera temporada de Aventura Salvaje, entonces suscríbanse al canal, perros, en el botón de suscribirse. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Activen la campanita de notificaciones, amigos. Y nos vemos en la próxima, perros. Suscríbanse a mis redes sociales. Nos vemos.